Es una gran alegría firmar un convenio y sobre todo firmar la continuidad de un convenio. Prácticamente 12 años que el IPS tiene convenio con nuestra universidad pública, en el cual se dictan talleres y cursos a nuestros afiliados pasivos. Estos talleres son muy diversos, en este caso en el año 2019 ahora van a ser 21 talleres, de los cuales 10 son a Campos A y 11 en el interior, tratando siempre de provincializar el servicio nuestro del IPS, de todo tipo, como ser idioma, inglés, portugués, fotografía, cerámica, computación, manejo de redes sociales, jardinería, que es generalmente lo que nos reclama el afiliado pasivo. Y está destinado a ello, al afiliado pasivo, se va a hacer de ahora desde el 1 de abril hasta el 30 de noviembre, en la modalidad de 2 cuatrimestres, como es la universidad nuestra, por eso se llama, estos talleres son universitarios, como yo le digo. Los docentes, tenemos una experiencia muy buena con los docentes, no solo cumplen con los objetivos de nuestros afiliados en la institución, sino que cumplen en horario, tiempo y forma, porque viajar por todo el interior a veces no es fácil, y esto hace que también sea absolutamente gratuito para nuestros afiliados, no tienen que pagar nada. Por eso ustedes en la prensa son un medio de comunicación de canal a nuestros afiliados de lo más masivo que tenemos, que ustedes comuniquen para que nuestros afiliados se inscriban en nuestros talleres en la dirección de rama pasiva de nuestro IPS, para que empiecen ahora el 1 de abril a disfrutar del aprendizaje sin edad. ¿Ya se pueden inscribir? Sí, ya se pueden inscribir, exactamente. Ya bien, ¿está? ¿Los jubilados del interior? Sí, 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 en las delegaciones. Nosotros tenemos 63 centros de atención en toda la provincia. ¿Y este año cuántos esperamos alcanzar? Y mirá, ahora casi 100 y pico se inscribieron el año pasado y estamos entregando 70 certificados. Tuvimos un 70 y pico por ciento de asistencia. Ojalá sea más. Hay mucho interés de parte de los adultos mayores, sobre todo para continuar realizando actividades, ¿no? Siempre seguir aprendiendo cosas. Claro, como decía el decano, la edad no tiene aprendizaje. Y el aprendizaje no tiene edad, son las dos cosas. Y el afiliado pasivo tiene algo que nosotros no tenemos, que es el tiempo. Y entonces, que ocupe muy bien ese tiempo en mejorar su capacidad. Y no hay que también olvidarse que la prevención de enfermedad viene por esto. Justamente los talleres de memoria que se dictan también en un curso es para la prevención de la enfermedad del Alzheimer. Ocupar bien la cabeza, ocupar, aprender, enseña mucho, no solo, sino previene enfermedades. Sí, la campaña de vacunación siempre la da el Ministerio de Salud Pública de la Nación. El año pasado comenzamos la vacunación, la campaña en abril, que es una buena época. Siempre lo viene con el calendario nacional. El año pasado hubo un calendario nacional de 17 vacunas, de lo cual estaba la vacuna antigripal. Sí, lo bueno es que teníamos una población objetivo de 25.000 afiliados y logramos ese progresivo con 24 y pico mil dosis, que eso es lo bueno. Ahora trataremos de recorrer toda la provincia. El gran secreto de la vacunación es, como mucho servicio del IPS, recorrer nosotros mismos con nuestro equipo de inmunización, las municipalidades, los ministerios, donde está en el lugar de trabajo, y ampliar el horario de nuestro vacunatorio en Posadas, que es de 7 a 19, pero a su vez tratar de recorrer los lugares en la provincia donde podemos vacunar a nuestros afiliados. Digamos, ¿qué lugares les faltó mayor cobertura y que este año están pensando, digamos, en profundizar y fortalecer? No, sí, en la vacunación. Y siempre, generalmente, donde más es en la concurrencia, en nuestra oficina, en la calle Junín, en nuestro policonsultorio, que es el centro de vacunación. Ahí va mucho, pero también nos combinamos mucho con el Ministerio de Salud Pública de la provincia, en el cual reforzamos también los CAP. Acordate que en los CAP, sobre todo provinciales, se vacuna, y entonces tratamos de tener territorialmente, en los lugares donde no hay CAP en el interior cercano, tratar de vacunar a nuestro afiliado IPS. Que este año la novedad está que ustedes van a expandir el horario de atención o buscan... Siempre es así. En la campaña de vacunación siempre se expande el horario de vacunación y se recorre la provincia con nuestro equipo de inmunización. Bueno, empezamos los cursillos, ¿no es cierto?, ya el mes pasado, y teníamos aproximadamente una matrícula, o sea, preinscripto de cerca de 1.600 estudiantes,
Aparte de lo que es la escuela de enfermería, que andaba por cerca de 1.200 estudiantes, preinscripto, ¿sí? De los cuales nosotros obviamente se reduce, porque hay algunos que se inscriben y después no ingresan, o tienen otro concepto de la materia, de la carrera que quieren estudiar. O sea que estimamos que van a quedar cerca de 1.000 alumnos por un lado y de la escuela de enfermería otro tanto, 900 alumnos, 1.000 aproximadamente. No podemos saber hasta que no finalice, ¿se entiende? O sea, son estimaciones. ¿Cuándo finaliza el cursillo y cuándo comienzan las clases? Bueno, las clases comienzan ya el 25 de abril, o sea que para el 25 de abril tiene que estar todo finalizado, todo evaluado, ¿no es cierto? Y ya los alumnos estarían empezando a matricular. O sea, la matrícula ya... El 25 de marzo, me equivoqué. Lo que quería decir que para abril ya se tiene que estar matriculando. O sea, tienen que ser alumnos regular de la facultad. ¿Se entiende? Porque ahora son preinscripto. Una vez que aprueban el cursillo, ¿sí? Entonces ya se matriculan y son alumnos regular. En un año difícil con respecto a la cuestión de crisis, sabemos que también el presupuesto se ve afectado. ¿Cómo van a encarar esta cuestión? El presupuesto se vio afectado, ustedes saben, ¿no? Esto es conocimiento público. Una inflación importante el año pasado, un 47-48%, y nosotros tuvimos un incremento del presupuesto del 23,31%. O sea que eso significa que hay un desfasaje de cerca de un 24-25% por debajo para mantener los niveles de inflación. Esto nos va a obligar a hacer un gasto racional, una de las inversiones que tengamos. Yo le comentaba que nosotros tenemos, aparte de lo que es la educación y la investigación y la extensión universitaria, el otro objetivo de la universidad es la acción social. Esa acción social se refleja en dar becas de estudiantes, por ejemplo, beca de comedor, ¿sí? Que los estudiantes puedan comer, tener su almuerzo y la cena de lunes a viernes y los sábados hasta el mediodía. También se reflejan en becas de salud, becas de albergues, becas de estudio, a veces ayuda económica, si tienen algún problema también hay ayuda económica. Y eso por ahí se vería, se puede ver afectado, o sea, obviamente que trataremos de que eso no ocurra, vamos a tomar todos los recaudos, pero obviamente que vamos a tener que recostar los gastos de funcionamiento, o sea, de las inversiones, reparación, material para los trabajos prácticos, ¿se entiende? ¿Se podría haber afectado el tema de las becas? No, lo que nosotros vamos a tratar de mantener es de que no se afecte, o sea, la principal acá es el estudiante, ¿sí? Tratar de que eso no se afecte. Se van a resentir a lo mejor otros gastos, por ejemplo, mantenimiento o algunos congresos, o a veces se compran equipos, se compran materiales. ¿Tema investigación? Investigación también se resiente, obviamente, pero bueno, esa es la realidad, ¿no es cierto? Que escapa ya a mi alcance, ¿no? ¿Cómo van los avances del nuevo edificio de enfermería que ya está? Bueno, por suerte, gracias a Dios, está bastante avanzado. Si Dios quiere, estaríamos inaugurando para abril o mayo a más tardar. O sea, estaría terminado ese edificio. Sí, ese ya edificio lleva varios años en construcción, se paró en un momento. López Torres, la que sería la escuela de enfermería. O sea, la escuela de enfermería es una escuela que tiene muchísimos alumnos, muchos estudiantes. O sea, es un número muy alto. Sí, para tener idea, más o menos, la matrícula de los estudiantes de escuela de enfermería equivale a la mitad de todo el resto. ¿Se entiende? Y tienen un edificio le quedó muy apretado, porque con el tiempo se fue incrementando los estudiantes y la infraestructura quedó. Entonces se hizo un nuevo edificio en el cual podría dar capacidad a ese incremento de matrícula que sufrió la escuela en todos los años. Así que si Dios quiere, estaríamos inaugurando para fines de abril o principios de mayo un nuevo edificio de la escuela de enfermería.